Este tipo de contratos lo que hacen es, digamos, combinar una formación profesional con el trabajo en una empresa. Se tienen que hacer por escrito y se tienen que celebrar con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional. La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de 3. No obstante, mediante convenio colectivo podrá establecerse una duración diferente, sin que la duración máxima pueda superar los 3 años ni la mínima los 6 meses. En un convenio colectivo se puede decir que la duración máxima puede ser de 2 años, pero nunca de 4. El tiempo de trabajo efectivo que realizarán estos trabajadores no podrá ser superior al 75% de la jornada ordinaria de un trabajador durante el primer año o al 85% durante el segundo y el tercer año. Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en supuestos de prevención o reparación de siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajos a turnos. En cuanto a la retribución, se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, que podrá reducir el salario de estos trabajadores en relación con el salario del trabajador normal. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.